Problema. Dice, halla la longitud del segmento que determina la recta x menos 2 y más 5 igual a 0. ¿Ese qué problema es? El 42. Al cortar a los ejes de coordenadas. Entonces, yo tengo esta recta corta los ejes. Y me pide la distancia entre esos dos puntos donde corta. ¿La distancia de qué? ¿De qué? Vuelvo a leer. Halla la longitud del segmento que determina la recta x menos 2 y más 5 igual a 0 al cortar a los ejes de coordenadas. Entonces me está diciendo que la recta se ha cortado los ejes y que calcule la longitud del segmento. ¿Cómo calculo los puntos de corte de esta recta con los ejes? Que no me acuerdo los valores. ¿Eh? Por esos valores. ¿Cuándo corta el eje X? Cuando y vale 0. ¿Cuándo corta el eje Y? Cuando X vale 0. Pues le das valores 0 a X vale 0. Vale. Me queda menos 2 y más 5 igual a 0. Y de ahí me sale que y es 5 medios, ¿no? Y si es igual a 0, me queda x más 5 igual a 0, x igual a menos 5. ¿Vale? Sí, menos 5 medios será, ¿no? No. No, porque a mí que ya, ¿por qué? No, porque yo fíjate bien. No, no, lo voy a dejar solo, lo quiero bien. Yo lo dejo caer nada más. Lo cojo ahí, el tercero, lo suelto. ¿Y el segmento cuál es? El segmento es el punto que va de. Yo pongo hace química porque esto. Deja no... de usar la calculadora. Yo que te voy a poner hace química. Tú haces esto. A esto, copiado. Y deja la calculadora. ¿Qué hace dado? Ni que cae en ningún muerto. 0, 5 medios. Este punto. Menos 5, 0. La longitud del segmento es la distancia. ¿Vale? Eso es la recta esta. Todo a seguir, lo que quiere calcular esto. Distancia entre los puntos no la había revuelto antes. Claro. Distancia entre este punto y este punto. No la hace, pero da igual. Aplica la fórmula. Da igual, si quieres, no la hace. Ya lo es. Tardo menos en hacerlo que en decirlo. Y eso ya está. ¿Qué hace que no lo está escribiendo?